Lo único que yo haré será recordar algunos hitos y he resaltado los puntos en que hay elementos más pertinentes para esta nueva ley LOP. La ley LOP. Sí. Primero que desde el 52 ya somos pioneros regionales en toda América Latina y quizás parte de otros lugares también, en algunos hitos que los empezamos a tener nosotros, ¿no? Que es, por ejemplo, la inclusión del voto universal también para alfabetos, analfabetos, para toda la gente, demás, reforma agraria, etc. ¿No? Ahora, todo eso se realizó dentro de la lógica del Estado republicano, nacional y monocultural, no voy a insistir. Recién en los años 90 empezó a sacudirse el esquema este. Ya desde años atrás, pues, en las tierras altas, sobre todo el catarismo. El año 90, ya hace bastantes años, más de 20 años, hubo la famosa marcha, primera marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, que sacudió también. Por fin se empezó a hablar de territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en este proceso que ya lleva tanto tiempo. Un hito muy importante fue el 91, que se ratificó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ¿no? Que, entre otros puntos, nos sacó de aquello de que nomás hablábamos la tierra para el que la produce, que era el esquema productivo nomás, pero sin ver territorios. Los pueblos indígenas que hicieron esta marcha nos llamaron la atención sobre el tema territorio. Todavía no muy entendido, pero que vamos más allá de solo tierra, ¿no? También entonces el convenio este nos puso también el tema de la consulta previa, ¿no? Que lo puso en marcha el convenio 169 de la OIT, que se aprobó en el tiempo de Jaime Paz, precisamente como un eco de aquella marcha que se había tenido. El 94, durante el régimen de Sáenz de Lozada, con el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que era la primera vez, otra innovación, que teníamos a un indígena, aymara en este caso, de vicepresidente, pues ya hizo un cambio parcial de la Constitución, en que el artículo primero ya nos reconocía como multiétnica y pluricultural de nuestro país. Era una innovación que en este caso, por si acaso, ocurrió también en otros países de América Latina por la misma época. Pero el artículo 171 fue el más importante que puso sobre el tapete otras cosas. Antes, el artículo 171 solo decía, como un eco de la reforma agraria del año 1953, decía simplemente que el derecho de los campesinos a tener sindicato, punto, no decía más. Y en cambio aquí, el artículo 171, con tres párrafos largos, pues resumía lo más importante del convenio 169, reconocía las TCOs, incluso como un embrión de autonomía. El 96, dos años después, la ley INRA, pues esta acabó de poner todo el tema de una forma de propiedad que se llamó así medio caricaturísticamente tierras comunitarias de origen, porque los honorables diputados y senadores de aquel tiempo no podían concebir que se hablara de territorio si no era una parte de la estructura del Estado Nacional. No, no, ahora ya lo es, por otro camino, ¿no? Pero entonces, pero sí era una forma de propiedad colectiva en que estaban los rasgos que ponía el artículo 171, eran embriones de poder tener autonomía indígena. En función de eso, después pasó todos los cambios estos, las presiones de el nuevo gobierno del MNR con el GON y demás, pero las presiones aquellas que llevaron a la guerra del agua y todo eso, y cuando ya no estaba el GON, sino ya estaba el presidente constitucional interino, Carlos Mesa, se dictó la ley que ahora nos ocupa, que es la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que en realidad no solo habla de eso, pero habla de que se rompe el candado, de que antes solo un partido político podía presentar candidatos, y por lo tanto todo lo demás, y que los pueblos indígenas tenían que buscar a ver quién es mi patrocinador, y se iba al MNR, al que fuera, ¿no? Y entonces se abrió la puerta, el candado,
a tres tipos de organizaciones políticas: partidos políticos, que era lo que ya había desde antes, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Y era fruto del desprestigio de los partidos. Sin embargo, aquí, muy rápidamente, sin analizarlo mucho, les quiero mostrar lo que ocurrió a los pocos meses en las elecciones municipales, solo municipales, del año 2000, fines del año 2004. Se presentaron 17 partidos políticos, bastantes, pero comparado con lo que el abrir el candado había producido, entraron 347 agrupaciones ciudadanas y 68 que se presentaron como pueblos indígenas. Es decir, hubo una dispersión impresionante. Pese a eso y al desprestigio que entonces tenían los partidos políticos, pues el 70, casi el 70% se fue en manos de los partidos políticos, es decir, seguía viendo el sentido de que el camino era el partido político. El MAS, que estaba emergiendo desde el 2002, estaba ya emergiendo, consiguió el 18%, no tanto como en la elección presidencial del año 2002, que allí llegó al 21%, me parece, o poco menos, ¿no? Sí. Y además consiguió, en términos de concejales de todo el país, consiguió una cuarta parte de ellos. El otro, que estaba en ascenso y era nuevo también, el Sin Miedo, también consiguió el 8.7%. Y los de los partidos antiguos, el MIR y el MNR son los que lo hicieron mejor, pero con solo un 7% en cada caso, con pequeños matices. En cambio, las agrupaciones ciudadanas, fíjense que de todos modos ahí no hay una relación entre mayor porcentaje de votos y mayor cantidad de concejales. El MNR, que quedaba cuarto, consiguió notoriamente más que los dos anteriores porque tenía toda una estructura que estaba por todo el país. Las agrupaciones ciudadanas recibieron en total, aquí hay una división que he puesto yo siguiendo un análisis que se hizo de eso, que la hizo Juan Carvajal y otra gente, un estudio, que distinguió teóricamente las agrupaciones ciudadanas era para dar cabida a candidatos que no fueran de ningún partido. En la ley se decía que tenían que demostrar que no eran de ningún partido, pero varios se camuflaron allá, es decir, hay unas que tenían vínculos partidarios camuflados, tenían como una máscara, y otros que no tenían vínculos partidarios. Normalmente los que consiguieron más todavía fueron los que tenían ciertos vínculos partidarios, por ejemplo Podemos, ¿no? Aunque era, empezó como agrupación ciudadana, ¿no? Y consiguieron 18.6, y sin vínculos partidarios hubo también unos cuantos. Y los pueblos indígenas, en cierta forma, se aplazaron, porque siendo los pueblos indígenas, según el censo que se había hecho pocos años antes, en el 2001, siendo 62% de la población del país los que se autoidentificaron como eso, solo consiguieron el 2% de los votos fijos, ¿no? Y en cambio consiguieron un poquito más de los concejales. Los que, según la ley aquella, que después tenemos que discutir un poco más, pues si uno no conseguía ningún cargo, quedaba automáticamente despejado a córner. Ya no podía seguir, quedaba fuera del registro, ¿no? Y entonces, fíjense, de las agrupaciones ciudadanas, no hablo cuántos partidos quedaron despejados de córner, no lo recuerdo. Esto lo sabrán ustedes los del tribunal si estaban hablando por allá. Pero de las agrupaciones ciudadanas que se presentan tantas con tanto entusiasmo, el 59% quedó despejada a córner después de aquel primer intento. En los pueblos indígenas lo hicieron un poco mejor, solo fue el 40%, pero en cualquier caso, rápidamente hubo como una avalancha y se acabó rápidamente. Por departamentos, aquí añado también este dato, que ahora estamos en tierras bajas y se verá que la mayoría de los que se presentaron de esta forma fueron de las regiones andinas. Sin embargo, en Santa Cruz, donde estamos ahora, se presentaron 60 agrupaciones ciudadanas de las que se aplazó la mitad ya en el primer test. Pueblos indígenas, en cambio, en Santa Cruz
se presentaron cuatro como pueblos indígenas, uno de ellos que es aquí presente, era la Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? Y solo se aplazó uno, del que lo hicieron mejor que las tierras altas, muchas veces. Y de Beni y de Pando eran menos y se aplazaron. De Pando no se presentó ni uno, del Beni se presentaron cuatro y, tres de ellos se aplazaron, ¿no? Bien. Esto para ver el resultado que tuvo la primera ley. Ahora, después de esto pasamos ya bien, a las elecciones nacionales del 2005, diciembre de 2005, en que desde enero del 2006 el MAS dio un cambio de tablero. El tablero se sacudió y quedó de otra forma, fue el 54%. Recuerden que el anterior gobierno del Goni, pues el Goni había llegado a ser presidente, pero tenía solo el 22% de los votos, que fue una sacudida muy fuerte. 54, y el siguiente, que era Podemos, creo, quedó solo con el 20%, muy bajo, ¿no? Sí. Y desde agosto del 2006 vino todo proceso que le llamo el largo y conflictivo proceso constituyente, que culminó con un referéndum después de todas las negociaciones que ya sabemos y que no hay que discutir aquí, ¿no? Que se promulgó la Constitución Política el 7 de febrero. Y con eso tenemos un escenario totalmente distinto, en que, aunque se mantiene lo fundamental de aquella ley del 2004, sin embargo, ya era otra cosa, ya no era Estado multiétnico pluricultural, que parecía que era una cosa así medio de adorno cultural, sino Estado plurinacional, que quería decir que las naciones, sale esta nueva palabrita, las naciones la tienen allá abajito, en la parte humana, ¿no? Naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que por si acaso, ya que estamos aquí en el país antiguo, yo digo que es un concepto anticucho, pero aquí es un concepto pacumutu, pero como ya hablo en italiano, por aquí también podríamos decir un concepto al espiero. Es decir, que el punto central es, dada la existencia precolonial, si tienen este dato de que existían desde antes de la colonia, ya tenían una serie de derechos anteriores al Estado, y que esto es lo que hay que reconocer que tienen. Después, dice, naciones y pueblos, unos decían, somos naciones, dice, ¿cómo va a ser naciones ese pueblito chiquitito que nomás tiene los tapietés, que tienen nomás 20 y tantas familias? ¿Cómo van a hacerlo? Claro que tienen más en otros países, ¿no? Tienen también en Argentina y en Paraguay. ¿O cómo van a ser nación, pueblo, digamos, ¿no? Entonces mantuvieron los dos nombres sin precisar quiénes eran naciones y pueblos, sino naciones y pueblos. Llámense naciones, llámense pueblos, esos señores. Y que por razones históricas, unos se llaman más campesinos, los colonizadores, por ejemplo, que ahora ya son interculturales, ¿no? O otros prefieren llamarse originarios. Primero eran indígenas, indígenas eran estas pequeñeces que hay por la selva, decían, ¿no? Como una pequeñez como un pueblo guaraní, que pequeñez y que niño muerto, ¿no? Sí, pero bueno, entonces decían eso. Y la solución pragmática que tomó la Constitución fue agarrar todos ellos y decir, no es que unos sean pueblos, otros indígenas, naciones, unos indígenas, otros originarios, otros campesinos, sino que usamos los nombres que más les gustan y los ponemos todos juntos, y que cada uno use el que más le guste. Pero el palo que los une a todos ellos es la existencia precolonial, más el caso de los afro, que también a los afros se les ha reconocido la Constitución, que aunque ellos son llegados de otra parte, como llegaron como mano de obra esclavizada, incluso y demás, no. Entonces se les ha reconocido que lo que se dice de los pueblos indígenas también vale para ellos. En principio incluso se podría hacer otro territorio, ¿no? Bien, esto es lo que ha cambiado el escenario ante todo. Segundo, el 2 es parte de eso, que ya, además de todos los derechos que tienen los pueblos indígenas por ser lo que son, pues tienen también el derecho colectivo, tienen un montón de derechos colectivos por ser naciones y pueblos y por ser previos a la existencia del Estado boliviano. Sí. Pluralismo jurídico,
dentro de aquí hay, ustedes saben que el, si miran ustedes el proemio, el preámbulo de la Constitución, es el gran elogio a la, al pluralismo. Si somos plurales, tenemos muchas más ventajas para podernos crearnos de una manera que entre en todos. No se busca el ser mono. Se acabaron los monos, no con el Víctor Paz que se murió, sino que se acabaron los monos, monocultural, monolingüe, mono, lo que sea, ¿no? Bueno, la monogamia no, no me quiero meter en eso. Pero, y en cambio, se reconoce un dato que ya tenemos, que somos pluris, que todos somos pluris, ¿no? Pero se añade también una cosa que quizás no se ha reconocido, no se ha subrayado tanto, pero para que lo pluri tenga sentido tiene que ser plenamente inter. Tenemos que ser capaces de dialogarnos con el que es distinto. Interdisciplinario, no solamente puro economía, sino todo, pura antropología, sino también economía y todo lo demás. Interdisciplinario, interpartidario. Aquí uno de los que patrocina este encuentro se llama la organización interpartidaria, no sé qué, cómo quiere decir, ¿no? ¿Qué? Multipartidaria, sí, ¿no? Sí, y, pero también inter, ¿no? Inter, también tiene que ser inter. Y entonces, monos ya no, pluris es obvio, pero lo que tenemos que trabajar es para que sea inter, ¿no? Esa es la síntesis un poco. Dentro de esto está el pluralismo jurídico, que tiene varias corrientes. Pero aquí me voy a fijar, está en el artículo, en el proemio está dicho muy, muy claramente todo el preámbulo, dada la existencia de las naciones, todos esos vivimos, que la naturaleza es diversa, etcétera, etcétera, ¿no? Las culturas también. Pues dentro de esto, el órgano judicial ha sido una innovación muy importante, de que hay pluralismo jurídico, que ya no solo vale para fines incluso jurídico, lo que sea, ya no solo vale el hecho de ser de ser letras escritas que están ya selladas en piedra, se habla en la Constitución de la parte pétrea de la Constitución, no solo es lo que está escrito, sino que además se reconoce que hay formas distintas, y en el caso concreto de los pueblos indígenas se reconoce de que aún sin estar escrito ya existe, ¿no? Esto ha pasado en varias partes del mundo, pero aquí lo tenemos más claramente expresado en la Constitución. Aunque ahí, permítanme que les diga una cosa en que yo pienso que el actual Parlamento se ha aplazado, en mi opinión. La ley de deslinde jurisdiccional. La ley de deslinde jurisdiccional dijo para ver qué cosa es de la jurisdicción ordinaria y qué cosa es de la jurisdicción de naciones y pueblos indígenas. Hace poco yo tuve un curso con personal del Tribunal Constitucional. Estaba uno de los del Tribunal Constitucional, pero estaban funcionarios, todos, casi todos ellos abogados del Tribunal Constitucional, y les puse como tarea que compararan la propuesta que había surgido de una consulta que se hizo con apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos y con el apoyo de la cooperación suiza, creo que es. Se hizo toda una consulta con talleres, algo como lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, aquí, pero un poco más sofisticado, pues, porque fueron 29 talleres en distintas partes del país con todos esos, con preguntas muy concretas que tenían, y de ahí surgió como una propuesta para ser discutida en el Parlamento. El Parlamento pudo más el centralismo democrático, que esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí, y quedaron cuatro cosas de las tantas que decían los pueblos indígenas, que no les pase lo mismo. Recuerden que son distintos del Parlamento, ¿no? Pero a lo mejor el Parlamento después agarra cha, 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 y en mi opinión se aplazó. Esta ley de deslinde, ¿cómo está? No respeta el principio constitucional de la igualdad jerárquica de los pueblos indígenas y la justicia ordinaria, en mi opinión. Yo creo que tarde o temprano se tendrá que hacer otra si se quiere ser fiel a la Constitución. Queda totalmente subordinado. Dicen, ya no, dicen los pueblos indígenas, tal vez lo han dicho también, que parece que solo es para arreglar pleitos de gallinas.
pleitos de que una vaca se ha metido en el chaco del otro, pero no, no, realmente no, no se les reconoce casi nada, ¿no? Se aplazó, esa es mi opinión. Bien, y la repito delante de ella. Entonces, dentro de un órgano electoral se ha mantenido, en la nueva constitución también se ha mantenido las tres instituciones, las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, con una pequeña diferencia, que en el texto mismo lo ponen en este orden. En la ley del 2004 era al revés, primero ponía partidos políticos, después agrupaciones ciudadanas y después organizaciones políticas. También una novedad que es digna de ser puesta, que está dentro de la nueva constitución, es que se reconocen tres formas de democracia en el artículo 11, directa y participativa, y fíjense que ahí pone, entre otros, el de la consulta previa, es como una cosa directa participativa. La representativa, que es la que antes estaba, que era la única que funcionaba, y la comunitaria, ¿no? No voy a bajar a mucho. Otro punto que es nuevo de la Constitución, que aquí también nos es relevante, es la cuestión de las autonomías, que están en la de los diversos tipos de autonomías que tenemos, departamental, municipal, esta que está más camuflada, que se llama regional, ¿no? Pero está también la autonomía de las naciones y pueblos indígenas, que es en cualitativamente otro estilo. Las otras son concesiones que hace el Estado que ya existía a ciertas instancias intermedias que tienen para que se descentralicen y tengan más potencialidad. En cambio, la de los pueblos indígenas es una que es reconocer que ya existían antes de que hubiera Estado, incluso existían antes de que hubiera la colonia, muy, muy transformados, se ha hecho todo un sistema entreverado, sincretismos, mestizajes culturales y biológicos, todo lo que ustedes tienen, pero ahí están todavía, y sin ganas de morir, ¿no? Y entonces, esto queda expresado sobre todo en el artículo 2, dada la existencia precolonial, este del palo del Pacumutu, de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, son las distintas cosas que se van metiendo en los Pacumutu, ¿no? Y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la constitución de sus entidades territoriales, ¿no? Es decir, es una cosa que dice, los pueblos indígenas, por muy camuflados que hayan quedado, por muy deteriorados que hayan quedado, tienen un derecho a seguir siendo pueblos y naciones, y por lo tanto apunta en grande, una cosa muy grande. Y esto es lo que realmente se apunta en la Constitución. Después, lo que viene detrás, en los demás artículos, que son los que se han ya operativizado, por ejemplo, para que un municipio se pueda hacer municipio indígena o autonomía indígena, o este pequeño territorio que está en este lugar, no puede ser. Estos solo son los ladrillos, o si prefieren los adobes, o si prefieren los módulos, a ver cómo hemos estado nosotros en un hotel, eco hotel, que se ve que todo está rodeado, o las islas en medio de un monte grande, ¿no? Que van siendo piezas, pero la meta final es la que está en el 2, en el artículo 2. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta. Sí. Bien, me salto eso de la declaración de las Naciones Unidas, que es interesante, esta declaración es más fuerte que lo de la OIT, y dice cosas más importantes. Fueron 20 años que todos los estados-nación, y entonces las Naciones Unidas pelearon, pero lo que sacan allá es una cosa más amplia que la de la OIT, porque la OIT a fin de cuentas era del trabajo, le interesaban las condiciones de trabajo, pero es que va más allá y ratifica todo lo que se tenía con el trabajo. Recién desde el 2010, cuando ya se tuvo el nuevo parlamento, se ha empezado a hacer las nuevas leyes, esas famosas leyes que se hacen ahora, estas 100 leyes. Quiero llamar la atención de que hay tres leyes que van muy juntas, a pesar que una de ellas no toca tan directamente al tribunal. Pero fíjense por las fechas en que se aprobaron, es decir, que una se hizo con la otra. La ley 18 del órgano electoral,
que es del 16 de junio, la ley 26 del régimen electoral, que es del 30 de junio, es decir, apenas unos 15 días después, y la ley marco de autonomías, que es del 19 de junio, es decir, entre el 16 de junio y el 19 de junio, pues se hicieron tres leyes que están sumamente insertas una con la otra. Yo enfatizo que también la ley marco tiene mucho que ver con lo del tribunal, porque si hay autonomías indígenas, en esas piecitas inmediatas, ¿no? Tiene que estar muy claro la LOC como la trata, como dice. Y en eso la LOC, la ley orgánica del régimen electoral, en el artículo 74 solo decía: las autonomías tendrán su sistema que ya está explicado en la Constitución Política. En vez de aplicar la Constitución Política, en este caso, lo despejó a la Constitución Política. Pero claro, es que de la Constitución Política después llegaba la ley marco de autonomías y ya decía sus cositas. Pero algo tendrá que decir, la nueva ley, lo tendrá que decir algo relacionado con las autonomías. Bien. Sobre los actuales talleres, sin más, ya lo ha explicado muy bien el Carlos, no tenemos que bajar a más detalles, pero en los talleres, que esos dos talleres que hemos hecho ya especiales para los pueblos indígenas, uno en La Paz en la semana anterior, uno aquí en Cochabamba, nada menos que en el delicioso pero sofisticado, yo me sentía complejado allá dentro, hotel, ¿cómo se llama este hotel? Los Cedros. Yo pensé que eran los cerdos cuando los vi, pero cuando vi cómo comíamos pensé que eran los cerdos. Sí. Pero realmente estaba muy bien, pero yo me sentía un puff en un garaje allá con los pueblos, ellos felices. ¿Cuándo tendríamos nosotros una cosa así, no? Pero allá fue riquísimo. Íbamos con una lista de que era el resultado de los talleres anteriores que se habían hecho, una lista de un montón de preguntas organizadas en 6 temas, ¿no? Y que era muy, muy útil esta lista, fue muy útil para no desviarnos a otras cosas, pero de todo lo que ya se ha discutido, y en el de La Paz también, hemos seleccionado, nos reunimos el equipo este interno nuestro, y hemos seleccionado unos 4 puntos que, supuesto que estaremos aquí comiendo y demás, tenemos poco tiempo, quizás podríamos concentrarnos en esos 4 temas que son cruciales, parece, ¿no? Uno es la relación entre las organizaciones IOC y sus expresiones electorales, las cuales, según se ha visto en esos talleres, pueden ser la misma organización, así lo ha hecho la APG, por ejemplo, que más bien es la propia APG, ¿no? La OSIC y así varios de esos. No hay nadie chiquitano aquí de los que estamos aquí. Ah, perdón, que no te veía, y con la cara que tiene, que nadie se olvida de vos, y te veía aquí de frente, sí, ahí sí quitaron también, ¿no? Sí. Entonces, estas organizaciones, que pueden ser la mera organización, o quizás lo que ellos pueden llamar el brazo político de esta organización, ¿no? Y los partidos políticos. Ya no pongo a las asociaciones ciudadanas, porque las asociaciones ciudadanas cada vez más se van pareciendo más a partidos, me parece. Entonces, sí que los verdes, por ejemplo, el partido verdes, en rigor no es partido todavía, según me cuentan los del tribunal. Todavía es asociación, agrupación ciudadana, entonces, pero es una ficción, que no más sea agrupación ciudadana, ¿no? Entonces, la relación entre estas cosas que surgen de los pueblos indígenas y los partidos. Esto da mucho de sí, porque pueden salir alianzas, pueden haber dependencias mutuas, pueden generar divisiones o pueden generar totalmente asimilados al partido y parece de contar. Este es un tema que, si dijéramos cosas importantes, he visto que hay varios aquí que son del mar también, ¿no? Si llegáramos a tener nuevas ideas sobre cómo tendría que ser eso, creo que ya sería satisfecha toda la ley que estaremos aquí. Otro punto que es clave también es el financiamiento. Saben ustedes que desde el 2008 antes había un financiamiento oficial del Tesoro Nacional. Se quitó. Y entonces, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Y entonces, este tema también le puede llamar mucho. También puede ser importante
como ya lo he insinuado de alguna forma, el caso particular de las autonomías IOF, sean las que vienen de territorios, más corrientes aquí en las tierras bajas, o las que vienen de municipios. Tenemos el ejemplo de Claro, de Charagua, en Santa Cruz, ¿no? Sí. Y último, sino que también podría ser la... ¿En qué consiste esta supervisión que el Tribunal Supremo Electoral debe hacer sobre el cumplimiento de normas y procedimientos propios, ¿no? Pero quizás concentrándonos en dos puntos en que las normas y procedimientos propios quedan cambiados por dos preceptos constitucionales. Bueno, uno es más constitucional que el otro. El de la equidad de género está más claro, porque tiene que llegar miti-miti, ¿no? Y este se pone sobre el papel, pero es difícil que se pueda hacer. El otro, de la incorporación de jóvenes, hasta de 18 años para arriba, ¿no? Este no queda tan claro cómo se tiene que hacer. Y en varios pueblos, sobre todo en las tierras altas, pero tal vez pasa que algunos ya son suficientemente maduros, solo si ya se han casado, si han formado su pareja, y si son capaces de manejar una familia y de manejar un territorio para su producción, entonces ya tienen derecho a participar. Y eso a veces ya pasa recién después de los servicios militares. Aquí, más bien, como nos comentaba alguien ayer, pasa al revés, que de repente ya son maduros para poder tener cargos antes de los 18 años, incluso, porque ya son pareja y todo lo que quieran, ¿no? Sí, bien. A lo mejor son pluris, no more. Creo que con el tiempo que tenemos, no tenemos que decir, dedicamos tanto tiempo a un tema y al otro, sino ustedes libremente expresan lo que les parezca sobre cualquiera de sus cuatro temas. Creo que nos concentramos, dado poco tiempo que tenemos, en esos en los que sale todo bien. He dicho.